Buenos días, bienvenidas, bienvenidos al Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, a esta sala Paraninfo, para la quinta lección Cajal. La lección Cajal es una conferencia anual que pusimos en marcha en 2019 con idea de que siempre hubiera todos los años una figura relevante vinculada con la medicina y que tuviera, lógicamente, vinculación también con nuestro premio Nobel que preside nuestro Paraninfo. En el año 2018 iniciamos el proyecto Cajal en la Universidad de Zaragoza, proyecto Cajal que nos ha dado muchísimas satisfacciones. Desde el primer momento se puso en marcha una gran exposición sobre 150 años de Cajal en la Universidad de Zaragoza. Esa exposición que llenó todo nuestro Paraninfo, luego siguió con la lección Cajal. Hemos podido disfrutar del conocimiento de personas tan relevantes como Rafael Yuste, Mariano Barbacid, Ángela Nieto y María José Alonso. Y este año tenemos la suerte de contar con Santiago Ramón y Cajal Agüeras, persona muy relevante en el mundo de la medicina, en anatomía patológica, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona y jefe de servicio de anatomía patológica del Hospital Vall d'Hebron. Para mí ha sido una persona fundamental en este proyecto que seguimos desarrollando paso a paso. Hemos contado con Santiago y con su familia durante todos estos años y eso ha hecho posible que hayamos podido poner en marcha la Cátedra Cajal, una cátedra que se vincula con el testamento que en su día hizo Santiago Ramón y Cajal, donde una parte del dinero lo cedía a jóvenes investigadores que realizaban investigaciones relevantes y que eran, lógicamente, pues, avezados estudiosos. Y eso es lo que Santiago Ramón y Cajal, de una forma muy, muy generosa también, ha trasladado a esta universidad. De manera que la Universidad de Zaragoza se vinculó a Cajal todavía más con las ayudas que otorgaremos también dentro de unas pocas semanas. Estamos trabajando, seguimos trabajando en Cajal, pero este año también, este año pasado, inauguramos el espacio Cajal en la Sala Costa de este Paraninfo, donde ustedes podrán disfrutar de una visita guiada, si así lo quieren, y si no, pueden pasar pues, un buen rato estudiando y conociendo más acerca de nuestro premio Nobel. Yo quería dar las gracias a Santiago por acompañarnos, pero no solamente por acompañarnos hoy, sino por acompañarme especialmente a mí a lo largo de todo este proyecto Cajal de todos estos años. Y simplemente dejarle que sea él quien explique un poco también esta colaboración y quien nos deleite con su conocimiento. Así que sin más, Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo me bajo y esto es todo tuyo. Bueno, pues, si me oye, pues muchísimas gracias, Yolanda, vicerrectora. La verdad es que estoy muy impresionado porque es un gran honor. La verdad es que estar aquí en este sitio, en la universidad donde yo estudié, ¿no? Y estar ahora pues, dando esta conferencia es para mí un honor pues, de los máximos que he tenido en mi vida, ¿no? Es un honor estar con todos vosotros, que además un acto por la mañana pues es más complicado, ¿no? Y todos que habéis podido venir. Y me siento súper orgulloso de poder estar aquí y seguir trabajando académica y científicamente con la Universidad de Zaragoza en todo lo que me propongan y podamos impulsar, ¿no? Yo creo que este reconocimiento, francamente, creo que tiene que ser extensible, no solamente a mí como persona, sino a todo lo que yo pueda representar, ¿no? Y quiero de alguna forma extender, digamos, lo que pueda representar este reconocimiento a todo el mundo del diagnóstico patológico, que es lo que voy a comentar ahora, porque yo creo que es un esfuerzo muy colectivo y no solamente de uno mismo, ¿no? Yo, mi trayectoria pues ha sido desde el principio, ¿no? Siempre en una vertiente académica muy intensa, ¿no?
siempre con esa presión un poco, al menos autopresión, de intentar ser de los mejores, siempre, desde el colegio, en los jesuitas, Brigadier, en la universidad, ¿no? El premio extraordinario, el número uno en el MIR, esa presión que he tenido y sigo teniendo, ¿no? Toda mi vida, intentar estar un poco a la altura, ¿no? De lo que se puede esperar y, sobre todo, que no piensen que me han regalado las cosas por mi apellido, ¿no? Intentar demostrar las cosas por uno mismo, que me ha llevado a un nivel de autoexigencia a veces un poco obsesivo. Y esto lo quiero compartir con vosotros porque realmente es una losa, ¿no? Una losa que se puede llevar, aparte de ser un estímulo. Entonces, esa carrera académica la he llevado siempre compartida con la parte científica y con la parte asistencial. La verdad es que también se lo decía ayer en una reunión de la Sociedad Española de Patología, de la que soy ahora el presidente, de que siempre me fue imposible, ¿no?, diferenciar lo que es la parte académica, científica y asistencial, ¿no? Probablemente si te dedicas solamente a una de las tres, lo haces mejor, ¿no? Pero en mi caso, siempre he intentado y hago las tres áreas simultáneamente. Por eso yo creo que lo que quiero hablar aquí es representa un poco sobre todo a la parte asistencial y académica, porque quizá la parte científica, podemos hablar otro día, es mucho más engorrosa, tediosa y yo creo con términos que es de más difícil comprensión a nivel general. Entonces, he preferido hoy hablar de mi parte académica, ¿no?, y parte asistencial fundamentalmente para transmitir algo que es muy importante para todos nos va a afectar un diagnóstico correcto de una forma directa o indirecta y me gustaría que visualizar con vosotros cómo estamos y a dónde vamos a ir. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, empezamos con el título que es un poco transcriptor de lo que voy a hablar, es decir, el diagnóstico se basa lógicamente a nivel del microscopio y es un poco un itinerario desde la microscopía clásica a los nuevos paradigmas actuales que es la patología digital, molecular y algorítmica. Por tanto, voy a hablar como unos 30, 40 minutos más o menos, intentaré no ser muy pesado, sobre brevemente antecedentes del microscopio y de los dos gigantes que ha habido en este campo, del diagnóstico actual, que es lo que entendemos, que es lo que hacemos para diagnosticar la mayor parte de las enfermedades, todos los cánceres y todas las enfermedades de base tisular, qué entendemos por medicina de precisión y, sobre todo, qué problemas hay, cuál es la situación actual y cómo lo vamos a solucionar. Y, si permiten, al final, un poco, unas breves palabras sobre cómo estamos en España, porque ahora, con el gorro ya de presidente de la Sociedad Española, es un tema que nos preocupa mucho, como verán al final, ¿no? Todo el tema de intentar visualizar estructuras microscópicas empezó pues, a finales del siglo XVI, además con un chico de unos 10 años que empezó a hacer las primeras virguerías combinando lentes. Luego estuvo Galileo Galilei, como en casi todo, siempre puso su punto importante para mejorar esa visualización de lo microscópico o submicroscópico, pero no fue hasta finales del siglo XVII cuando realmente se inventa el microscopio simple, es decir, no hace tanto tiempo. No me quiero extender mucho más, pero sí, básicamente el microscopio ha servido para avanzar en casi todo lo que conocemos en medicina, ha sido gracias a la anatomía patológica, tanto macroscópica y microscópica. Y quiero destacar sobre todo a este gran gigante, a Virchow, de la segunda mitad del siglo XIX, que yo creo que es una persona a la que le debemos gran parte de lo que todavía tiene una gran vigencia actual. Él fue el primero que propuso una serie de conceptos, no a la palabra célula, que la dijo ya Hooke un tiempo antes, pero sí que él, en un tratado que es clave en medicina, es cuando ya empezó a hablar, gracias al microscopio, de lo que es los conceptos que hoy parecen elementales y que siguen siendo muy vigentes. Por ejemplo, que la célula es la unidad básica de todo el organismo y de todos los seres vivos, que las células son las unidades de la vida, que los tejidos y órganos están formados por células, que todo proceso está anatomopatológico
etc. Y empezó también a proponer una serie de términos muy importantes que todavía utilizamos en la actualidad, de hipertrofia, hiperplasia, neoplasia, etc. Yo creo que recordar a Virchow es fundamental como un gran gigante de la microscopía, sobre todo a nivel patológico. Y otro gran gigante, obviamente, es Cajal, ¿no? Que no me voy a extender mucho porque aquí se ha hablado mucho y además en este entorno, en Zaragoza. Cajal pues fue a nivel, sobre todo, de la neurohistología, y también hay que decir que a nivel de la patología tiene unos tratados que fueron referencia en todas las universidades españolas hasta los años 40 del siglo pasado, pues fue un gigante, como todos sabéis muy bien, a nivel de describir por microscopio toda la neurohistología, conexiones, etcétera, etcétera. Siguiente gran paso a nivel de la visualización microscópica fue ya con el descubrimiento del microscopio electrónico, año 32. Cajal no llegó a poder visualizar nada con el microscopio electrónico. De hecho, como veíamos antes, justo antes de morir, el año 34, seguía publicando sobre la controversia entre la célula única o el reticularismo del sistema nervioso, ¿no? Es una pena que no pudo ver a través del electrónico, donde ya se demostró de una forma fehaciente que las neuronas eran células únicas. Pero bueno, el microscopio electrónico también sirvió para muchas más cosas, para empezar a describir enfermedades, pues, sobre todo lisosomales y enfermedades de depósito, etc. Otro gran microscopio que utilizamos muy poco en el día a día, francamente, es el microscopio electrónico de barrido, con imágenes muy bonitas, como ven aquí, ¿no? Son imágenes tridimensionales, entonces una imagen de polen, pero bueno, en el día a día no usamos prácticamente nada en el diagnóstico. Y sí que usamos el microscopio de fluorescencia, como ven aquí, que lo he traído fundamentalmente, porque son imágenes, como ven a mi derecha, a su derecha, con diferentes colores, es decir, anticuerpos marcados con diferentes fluocromos, que marcan diferentes tipos de neuronas, glía, etcétera, y son reconstrucciones que ha hecho pues, una doctora del Instituto Cajal, Laura López Mascaraque, que realmente lo pone en paralelo a los dibujos de Cajal y hay una gran similitud, ¿no? Realmente son dibujos e imágenes espectaculares, ya con anticuerpos dirigidos contra células diferentes, como el paralelismo con lo que vio Cajal. Pero bueno, ya con todos estos, digamos, avances tecnológicos, importante, ¿qué es lo que queremos hablar? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué queremos un poco profundizar hoy? De hacer el mejor diagnóstico patológico. Es decir, todo esto del microscopio normal, simple, fluorescencia, etcétera, lo usamos para intentar hacer un diagnóstico patológico lo más concreto, conciso y completo posible, que es la base de la medicina de precisión. Y ese es un punto importante que quiero incidir, que tiene que quedar muy claro en todos nosotros, no solo en el ámbito médico, sino también social y hasta en los políticos. Es una pena que no haya podido venir finalmente, porque este es un mensaje también claramente a ellos. Es decir, la medicina de precisión no solamente es que el oncólogo trate con un inhibidor una alteración genética determinada. Eso está muy bien. Pero el primer pilar de la medicina de precisión tiene que ser el diagnóstico correcto de las enfermedades, del tipo de tumor. Y como luego verán, no es tan fácil ni mucho menos. Sin un diagnóstico correcto, no va a haber nunca un tratamiento correcto. Y hay un porcentaje importante de sesgos en bastantes casos. Luego respondré algún ejemplo. El segundo punto es el estadiaje. Y el tercero ya es la aplicación de biomarcadores asociados a terapia dirigida. Es decir, que eso es un poco lo que sale más en la prensa, ¿no? Un nuevo fármaco contra una diana específica. Pero bueno, todo esto tiene que estar en un contexto de anatomopatológico y de un diagnóstico correcto y adecuado. Por tanto, este es un punto muy importante. ¿Y qué es lo que hacemos hoy en día? ¿O qué se hace en la mayor parte de los hospitales del mundo para llegar a ese diagnóstico? Pues básicamente sigue siendo una interpretación de patrones microscópicos. Hemos ido describiendo, se han ido describiendo durante décadas. En base a estos patrones y características histológicas se van definiendo los tipos tumorales. También la mayor parte de los marcadores,
tumorales o biomarcadores, factores pronósticos o dianas terapéuticas, es decir, aquellos factores contra los que hay un agente terapéutico, también se suelen, en la inmensa parte de los sitios, interpretar por el patólogo basado en lo que ve al microscopio. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué gran problema hay ya de entrada con todo esto que estoy comentando? Pues básicamente que la interpretación es subjetiva del patólogo, es decir, de lo que ve él según su experiencia y lo que puede cuantificar según un poco sus criterios. Ya os adelanto que en líneas generales, ya está bien con el gorro, ahora estamos a nivel de toda España, que hay un grado de discordancias entre un 5 y un 20% de diagnósticos según los patólogos. Es un porcentaje a veces muy importante y que conlleva tratamientos, por tanto, innecesarios, y un gasto innecesario. Es decir, el diagnóstico se basa en la interpretación de patrones morfológicos. Aquí les traigo algún ejemplo para ilustrar. Como pueden ver a la izquierda, pues un tumor con mucha atipia, un tumor, pues, adenocarcinoma de alto grado. A la derecha, otro tumor también, quizá mucho menos diferenciado, donde no vemos, igual sí que se ve el puntero, no se ven glándulas, pues un tumor muy, muy indiferenciado, que sin técnicas probablemente un patólogo diría que es un carcinoma poco diferenciado, otro podría decir que es un linfoma anaplásico, otro un sarcoma o un melanoma. Es decir, que aquí puede haber una variación de interpretación muy importante en función de varios factores, que ahora veremos. Lo mismo con la interpretación de los biomarcadores. Aquí tienen una imagen de algo que hacemos de forma muy rutinaria en muchos tipos de tumores, que es estudiar la expresión de factores asociados con la respuesta a tratamientos de inmunoterapia, que es un poco lo que está más de moda hoy en día. Y fíjense cómo en esta imagen, pues, si no, con nuestros ojos podemos decir positividades, un patólogo del 10%, otro del 20%, otro del 30%, es subjetivo, ¿no? Y más cuando en muchas guías ya nos piden puntos de corte muy exactos, que es el 10%, el 1%, el 50%. Es decir, quiero transmitirles un problema que tenemos, que es cómo objetivar todos estos parámetros que son la base del diagnóstico correcto, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tantas discordancias? Ya os adelanto que esto pasa, nos pasa en nuestro entorno y pasa en Estados Unidos, ¿eh? Es una cosa en general. Pues esas discordancias, que también es importante que se entiendan, básicamente son por cuatro grandes factores, entre otros, ¿no? En primer lugar, por la gran variabilidad de tumores que hay. Hay cientos de tumores diferentes y miles de alteraciones moleculares. Además, es un tema que cada año salen nuevos tipos tumorales y nuevas alteraciones moleculares, con lo cual es un continuo update, ¿no? Hay que estar continuamente actualizándose en la clasificación y tipificación de los tumores. En segundo lugar, y muy importante, que esto se podría discutir mucho y que además ha sido un tema mío de investigación personal desde estudiante prácticamente, es la gran heterogeneidad que hay intratumoral. Es decir, tenemos que entender o hay que entender que un tumor no es todo igual. No es todo igual. Aunque lo parezca a veces morfológicamente, a nivel molecular siempre hay diferencias entre unas áreas y otras del tumor. Hay diferencias entre el tumor primario y las metástasis, hay diferencias después del tratamiento a nivel molecular, etc. Hay mucho dinamismo a nivel en la progresión tumoral que conlleva que no haya una uniformidad en todas las áreas. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante entenderlo porque es uno de los problemas del tratamiento en muchos casos. Es decir, aquí sí, quizá me he extendido un poquito más, porque yo creo que esto es clave para entender a veces malas respuestas de tratamiento. Nosotros diagnosticamos a veces en biopsias muy pequeñas, de 1 o 2 milímetros en cilindros. Es una parte muy pequeña del tumor. Por tanto, nosotros decimos lo que hay en ese pequeño fragmento, pero no sabemos lo que hay en el resto del tumor. Por tanto, podemos dar positividades a un factor que solamente está en esa zona y no en las otras, y por tanto, no hay una respuesta completa antitumoral. ¿Me entienden? Es decir, lo que quiero decir es que esta heterogeneidad o variabilidad dentro del tumor de factores histológicos y sobre todo moleculares puede conllevar respuestas insospechadas a la terapia.
porque no tenemos una representación de todo el tumor. Bueno, y esta heterogeneidad va en creciendo. Aquí les pongo simplemente el ejemplo en pulmón. Y para nosotros es desde lo más fácil a nivel histopatológico, entre comillas. Y fíjense simplemente la cantidad de líneas que hay, en la referencia de la OMS, que hay 30 tipos de tumores epiteliales. Y que el patólogo tiene que diferenciar y poner cada vez más apellidos. Es decir, intentar personalizar más el tipo de tumor. Es decir, esta es la heterogeneidad o gran variabilidad de tipos tumorales y alteraciones moleculares en pulmón. Y es un ejemplo solamente en células epiteliales. En tercer lugar, están los errores de diagnóstico por inexperiencia de los patólogos o también muchas veces porque las biopsias, las muestras, no se procesan adecuadamente. Hay errores, digamos, preanalíticos, de conservación, de fijación o de sobrefijación, etcétera, o de interpretación de las técnicas. Todo esto es un gran problema que tenemos en todo el mundo, ¿no? Y en nuestro entorno también. Es decir, como decía al principio, el diagnóstico muchas veces se basa en la interpretación del patólogo, que es subjetiva, y por tanto es muy importante la formación del mismo. Y hoy por hoy la formación se circunscribe generalmente al periodo de residencia y luego por muchos cursos de formación continua que hagamos, muchas veces no se llega a todas partes, ni todos están al día actualizados de los últimos avances, tipos tumorales, etc. Porque esa formación continuada no está arreglada en la actualidad, ni está financiada habitualmente por los hospitales. Hay que cada uno buscarse la vida de alguna forma. También contribuye a estos pitfalls o a estos sesgos de diagnóstico muchas veces la falta de estudios moleculares que sirven para confirmar diagnósticos y el tema del control de calidad, que insisto, es clave. Y simplemente un ejemplo para que se hagan idea de la magnitud del problema y que la Administración tiene que tomárselo muy en serio. De hecho, es uno de mis objetivos estos próximos 2 años. Aquí tienen, por ejemplo, nuestra experiencia con el HER2 en cáncer de mama. Examen. La mayoría ya han oído hablar de este gen, que es la estrella en cáncer de mama. En torno a un 15%, un poquito más, de mujeres lo expresan de forma clara. Pero porque hay un tratamiento con anticuerpos monoclonales que funciona muy bien en general, ¿no? Y todavía más ahora con los nuevos fármacos que han salido. Pero fíjense cómo hay discordancias hasta el 20% en el diagnóstico de estos tumores positivos o no a este marcador que es clave en cáncer de mama en nuestro entorno español, ¿vale? Resultados parecidos a Estados Unidos y también a otros países del norte de Europa. Es el mismo problema que tenemos, pero es un problema muy serio. Es decir, que haya discordancias de un 20%, casos falsos positivos o falsos negativos, yo creo que no hace falta ser muy listo para saber las consecuencias que tiene esas malas interpretaciones, ¿no? Y el cuarto lugar está, para intentar explicar estas discordancias, la poca aplicación de la medicina de precisión personalizada en gran parte de España, en líneas generales. Es decir, que no haya esas plataformas que tenemos en algunos sitios ya moleculares que ayudan mucho a objetivar y precisar los diagnósticos. ¿De acuerdo? Por tanto, identificados los problemas, el tema es cómo los solucionamos, ¿no? Yo creo que aquí, al menos a mí, siempre me gusta antecedentes, situación actual y plantear una solución y perspectivas, ¿de acuerdo? La solución pasa, y que ya lo estamos implementando en algunos lugares, en primer lugar por optimizar ese diagnóstico y objetivarlo, ¿no? Y disminuir las discordancias, eso está claro. Y pasa en primer lugar por la patología digital. Sí o sí, yo creo que hay que implementarla, pues tiene un montón de ventajas. Primero porque permite digitalizar todas las biopsias, ya hay menos problemas de pérdidas de muestras cuando un paciente va de un hospital a otro. En segundo lugar, permite ya el consultar de una forma rápida la telepatología con otros patólogos que sean más expertos que tú en esa área en concreto o consultar las dudas de una forma rápida. Incluso nosotros ya en mi hospital del Valle de Hebrón ya hasta con un WhatsApp te mandan el número, ya te metes tú ya en la imagen y de una forma rapidísima haces la consulta, ¿no? Y segundas opiniones.
Con lo cual, es una forma también de optimizar y disminuir esa subjetividad, muy importante. En tercer lugar, esto de la telepatología también tiene que pasar por los centros de referencia, patólogos de referencia. Más allá de los compañeros de tu servicio, hay que pensar que no en todos los hospitales tiene que haber un especialista de cada cosa, ¿no? De cada área. Es más, yo, por ejemplo, en Cataluña defendemos que con 2 o 3 neuropatólogos para los 8 millones de habitantes sería suficiente, ¿no? Es lo que estamos intentando promocionar. Es decir, que haya auténticos expertos en las áreas con más dificultad diagnóstica. En cuarto lugar, la patología digital nos va a permitir, y nos permite ya, objetivar esos PDL1, esos estrógenos, esa proliferación que ahora se hace a ojo, ¿no? Y objetivarla con números bastante ya aceptables, reproducibles, quiero decir. Y, por último, los algoritmos de inteligencia artificial, que en eso estamos, ¿vale? Entonces, la patología digital consiste en verlo todo a nivel de pantallas de ordenador. Nosotros insistimos que es mejor tener 2 pantallas, en una tener la parte clínica, radiología, la macro, etcétera, y luego pues intentar verlo como casi se ve mejor que al microscopio, la verdad. Y fíjense aquí, les voy a poner un ejemplo de una imagen de un cáncer de pulmón, si se produce, digitalizado, la calidad que tiene visual. Aquí viene un área del pulmón con las alteraciones precoces, un adenocarcinoma que llamamos lipídico, que se extiende por las paredes de los alveolos. Estas células más oscuras son las tumorales. Esta parte es más normal, la que estamos viendo ahora. Y cómo esta heterogeneidad tumoral, un poquito más alejado, la misma paciente tenía este otro nódulo, que fíjense, pues es un nódulo tumoral, son células malignas, atípicas, forman luces, es un adenocarcinoma, que tiene áreas diferentes, sólidas, micropapilares, etcétera. No quiero hablar de muchos detalles patológicos, que hay mucho componente linfoide, pero lo traigo para que vean un poco la calidad, ¿no?, de esas imágenes que tenemos ahora digitalizadas y que las podemos consultar a distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente es una gran ventaja y maravilla. Bien. Fíjense aquí las atipias y el parénquima normal. Asimismo, nos permite ya cuantificar. Fíjense, por ejemplo, ya en los que son aquí más clínicos, ¿no?, y hay algunos tipos de tumores, donde ya en función, por ejemplo, de este marcador que es de proliferación celular, que no hace falta que se acuerden, el Ki-67, pues ya sabemos que si hay más del 20% de células positivas en un cáncer de mama, pues le llamamos tipo de cáncer luminal B, si hay menos luminal A. Es decir, que eso cambia el tratamiento de una forma clara y hasta ahora se hace a ojo, ¿no? Tiene unas grandes discordancias. Ahora tenemos ya algoritmos que nos permiten cuantificar de una forma mucho más reproducible este porcentaje de células, como ven aquí, las que son marrón oscuras, ¿no?, son las positivas, y cómo el algoritmo ya, los nuevos algoritmos, ya distinguen tumor de no tumor, y dentro de no tumor, estroma, necrosis, fibroblastos, etc. Es decir, es una herramienta que ha venido también para quedarse. Y este contexto de patología digital, a lo que he dicho antes y vuelvo a insistir, yo creo que el futuro es trabajar en equipos y en redes interhospitalarias. Y no es porque yo sea catalán, pero sí que trabajo en Cataluña, pero sí que yo creo que el esfuerzo que se está haciendo allí es pionero a nivel mundial, a nivel, en este contexto de medicina de precisión y diagnóstico. Por ejemplo, el proyecto de digitalización de toda la red pública de los 8 grandes hospitales, donde hay casi ya 200 patólogos implicados, más de 1.300.000 cristales se digitalizan y la posibilidad de estar interconectados con expertos, como os decía anteriormente. Es decir, esto es muy importante, ¿eh?, y es el futuro, si queremos hacer las cosas bien. En segundo lugar, el tema molecular, ¿vale? Todo aquello que no se hace en tejido y con patología computacional, como les mostraba antes, también hay que tender a hacerlo en plataformas centralizadas, donde tengamos que hacer todos los estudios moleculares que cada vez hay que hacer más. Y también decirles que esto es, pues no es tan complicado. Afortunadamente, ya tenemos de herramientas, plataformas, donde podemos estudiar decenas de genes casi en menos de 24 horas.
y dar un informe completo e integrado en el contexto siempre histopatológico, ¿de acuerdo? Y esto nos permite y va a permitir hacer estudios más completos, optimizar la muestra, que no, muchas veces en cánceres pequeños, si haces muchos cortes, te quedas sin tejido y ya no puedes seguir estudiando el tumor de ese paciente, y nos permite estudiar decenas de alteraciones genéticas, ¿de acuerdo? Además, en un tiempo medio de menos de 7 días al menos en nuestro entorno, ¿no? Y esto también hay que hacerlo de forma centralizada, en redes. Este es un tema capital, ¿no? Se ahorra mucho el coste de la experiencia de los que están trabajando, sobre todo los biólogos moleculares y patólogos de las áreas respectivas. Permite un acceso equitativo. Y aquí les pongo el ejemplo que con 5 centros en Cataluña, los 8 millones casi de habitantes tienen derecho y acceso ya al estudio molecular de sus cánceres, tanto de pulmón como en colon, melanoma, etcétera. Y cada año estamos aumentando el número de tipos de tumorales que se estudian con financiación pública, ¿de acuerdo? Redes que funcionan muy bien, ¿vale? Se centralizan en 5 centros y en menos de una semana están los resultados y se comparten en comités conjuntos moleculares interhospitalarios. Es un tema de acceso equitativo, cosa que no pasa en muchos lugares de España, ¿no? Y también decirles que, bueno, es un tema que más estamos hablando por toda España del mismo tema, que todavía no arrancan en casi ninguna comunidad, que también hemos conseguido que se financie con estas plataformas paneles de genes que ayuden a objetivar mejor los tumores, algunos tipos de tumores que sin biología molecular es muy difícil ponerles un nombre correcto. Porque, insisto, el otro día lo decía el presidente de la Academia de Medicina en Madrid, que estuvimos hablando también de esto, ¿no? Es decir, hasta hace 20 años un patólogo decía, es un carcinoma de pulmón, y el oncólogo decía, pues vaya por Dios, ¿no? Entonces, quimioterapia, radioterapia y poco más. Ahora ya el patólogo le dice un carcinoma de pulmón y por lo menos 4 o 5 apellidos más de alteraciones genéticas que pueda tener. Con lo cual, la unión con los oncólogos en este caso es cada vez más estrecha, porque en función de nuestros apellidos, ¿no?, va a ser tratamientos diferentes. También porque ya estamos más vinculados con el seguimiento de los pacientes a nivel de biopsias, segundas biopsias, biopsia líquida, etc., ¿no? En tercer lugar, para optimizar el diagnóstico, es precisamente lo que empezaba a decir ahora, es la implantación de la biopsia líquida, que todavía está empezando, digamos, ¿no? Pero que yo creo que en 3 o 4, en muy pocos años, va a ser muy rutinaria. ¿A qué me refiero con biopsia líquida? Porque además, precisamente a mí, ayer los estudiantes de tercero de medicina, pues también les sonaba un poco a chino, ¿no? La biopsia líquida no es más que estudiar los ácidos nucleicos circulantes en la sangre de pacientes con tumores. Es decir, se puede estudiar células completas, pero la eficiencia es mínima porque hay muy poquitas células. Y lo que hacemos es estudiar ácidos nucleicos que derivan de las células tumorales, ¿de acuerdo? Y esto, con técnicas de alta sensibilidad, es muy informativo. Es muy informativo. Es decir, los tumores, la mayoría de ellos liberan, sobre todo cuando hay muerte celular, restos celulares a sangre y a plasma. Y ahí es donde los podemos detectar, ¿de acuerdo? Tanto con técnicas de PCR, plataformas, etc. Esto tiene muchísimas ventajas y podemos estar hablando mucho tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy en día lo utilizamos para monitorizar respuesta a tratamiento, por ejemplo, en cáncer de pulmón, ¿no? Si sabemos que tenía una mutación de tal gen, del EGFR, normalmente lo seguimos en sangre. Si vemos que desaparece esa mutación, bien. Y si vemos que si reaparece, incluso antes que la radiología, también es muy informativo para el oncólogo empezar el tratamiento antes. También lo utilizamos para ver esa heterogeneidad que decía que hay en los tumores, ¿no? Que varía las alteraciones de una parte a otra del tumor, y que nosotros en una biopsia hemos dicho lo que vemos en ese punto, en ese milímetro cuadrado, digamos, pues en sangre puede haber alteraciones de otras zonas del tumor y, por tanto, ayudar a complementar esa información
clínica a veces muy importante si son alteraciones que tienen un tratamiento adecuado, específico. ¿Me entienden? Es decir, esto también nos ayuda a complementar mucho mejor los diagnósticos. También nos puede servir, y nos servirá, espero, para el diagnóstico precoz de algunos tumores. Esto es más complicado, pero bueno, ya hay estudios que pintan muy bien el sentido de estudiar alteraciones, sobre todo de respuesta inmunitaria en lesiones precoces tumorales, sobre todo de pulmón o páncreas o ovario, que no dan la cara habitualmente y que el diagnóstico precoz es fundamental para la supervivencia. En fin, que se quede un poco con la copla, que este estudio de biopsia líquida, que no es más que en cualquier líquido, normalmente se hace en sangre, en plasma, de ácidos nucleicos circulantes, tanto DNA como RNA, es muy informativo en muchas fases de los tumores, ¿no? Por ejemplo, he traído esto para hablar de mama, centrar un poco el tema. Ya, a partir de ya, prácticamente va a haber que hacer esta biopsia líquida en muchas mujeres con cáncer de mama, que era positivo a estrógenos, que se hacen resistentes a este tratamiento hormonal habitual, porque aparece una nueva mutación durante la progresión y tratamiento, cosa que es muy frecuente en muchos tumores, mutaciones de resistencia, una mutación del SR1, que solamente se puede detectar en sangre o en la metástasis. Pero entonces es mucho más cómodo, lógicamente, y hay menos morbilidad si lo hacemos en sangre. Y que vean que más del 15% de esos casos de resistencia van a tener estas mutaciones y, por tanto, tarde o temprano van a ser reclamadas por los oncólogos su detección para cambiar el tratamiento, porque ya hay un tratamiento específico para estas nuevas mutaciones del SR1 en fase aprobadas ya en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Con lo cual es una gran noticia. ¿Y cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Entonces, los siguientes pasos ya es patología computacional e inteligencia artificial. Aquí os traigo un ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? Sobre todo en investigación, en la rutina no, como hay auténticas maravillas ya, marcando las células o los tejidos con diferentes colores, ¿no? Diferentes estructuras, cómo se pueden ya hacer hasta representaciones tridimensionales, en este caso, pues, de túbulos, ¿no? Y cómo pueden verse imágenes realmente espectaculares, ¿no? Esto yo creo que en la rutina del día a día todavía va a faltar mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, ya técnicamente es posible hacerlo. Lo que sí que hacemos ya es algo más sencillo. Es decir, ya los ingenieros, porque esto lo hacen los ingenieros, con apoyo nuestro, porque nosotros vamos anotando lo que es tumor, no tumor, necrosis, inflamación, etc. Ya al menos es importante que ya no seleccionamos un campo solo de la preparación, sino que ya esos algoritmos son capaces de distinguir lo que es un tumor de lo que es necrosis, de lo que es inflamación, de lo que es grasa, con diferentes colores. Con lo cual, eso es muy importante ya para cuantificar la zona que queremos cuantificar de tumor o no tumor, etc. Todo esto ya es factible, ¿no? También, por ejemplo, ya estamos utilizando esta inteligencia artificial para objetivar lesiones, como decía antes. Por ejemplo, esta imagen de aquí. Es una imagen de una vejiga urinaria, que es una displasia, pues, grave, y que aquí habría patólogos que dirían displasia leve, otros grave, otros carcinoma in situ, y en función de esto el tratamiento cambia mucho. Es decir, esto hay que objetivarlo, ¿no? Entonces ya hay algoritmos, perdón que se va solo, que de alguna forma nos ayudan, ¿no? Con midiendo los tamaños nucleares, etcétera, ¿no? Para intentar que ese diagnóstico sea reproducible y que no dependa. Muchas veces, si es lunes o viernes, ¿no? Si el patólogo está cansado, si lleva 10 horas mirando al microscopio, ¿no? Hacerlo de una forma más objetiva, ¿de acuerdo? Bueno, hay muchos más ejemplos que le podría poner. También donde veo mucho futuro en toda la inteligencia artificial, y quiero decir que esto es en nuestra área y en todas las especialidades, ¿eh? Va a pasar algo parecido a la hora de objetivar los diagnósticos, etcétera. Esto hasta a nivel muy clínico también. Y radiológico, por supuesto, es en lo que es el flujo de trabajo. Yo creo que aquí es donde ya en algún hospital de Estados Unidos, en Boston, ya están empezando. Es en el sentido de que ya la inteligencia artificial la utilizan, por ejemplo, después de escanear
los cristales, ya automáticamente hay un algoritmo que dice este cristal está bien cortado, entonces manda la orden directamente al laboratorio para que vuelvan a cortarlo y no esperar uno o dos días a que el patólogo se dé cuenta. También ya pueden detectar en qué bloque hay más tumor en cáncer de mama y pedir las técnicas habituales automáticamente al laboratorio y también ganando uno o dos días antes de que el patólogo lo pida. También ya hay algoritmos, eso estamos trabajando también muchos, quizá demasiado gente en vez de unificar fuerzas, pero bueno, que ayudan a priorizar lo que es más maligno de lo que es menos maligno a la hora de que el tiempo de respuesta sea el menor posible, ¿no? en los tumores malignos versus las lesiones sin atipia o más benignos, se prioriza los casos, etcétera. También soñamos mucho, yo una cosa que insisto muchísimo es en la correlación e integración de las imágenes radiológicas con lo nuestro. Esto es un tema también de mucho futuro, pero que lo veremos en no muchos años. Y es de alguna forma esa biopsia que toma el cirujano o el gastroenterólogo, el que sea, que lo toma muchas veces al azar, ya esté en función de alteraciones radiológicas que nos permitan también de alguna forma correlacionar esa heterogeneidad radiológica con la que vemos luego molecularmente. También se está trabajando mucho en este sentido, ¿no? Y por último, algoritmos que nos dicen una batería de diagnósticos diferenciales de esas imágenes de lo que puede ser, ¿no? Y el patólogo es el que tiene que finalmente integrar todos esos datos y firmarlo, ¿no? Porque es una forma como el notario de la medicina, ¿no? Por tanto, la inteligencia artificial yo creo que es una oportunidad enorme. Yo creo que ha venido para quedarse y simplemente para que, ¿cómo lo visualizamos? Por ejemplo, siguiendo con el caso de cáncer de mama, lo que ya es una realidad es a corto plazo y ya en algunos sitios es que nos permite cuantificar mejor factores claves en el diagnóstico, como la proliferación, las hormonas y alteraciones oncogénicas. Nos permite también objetivar mejor y ser más rápidos en el tema del control de calidad de las secciones y técnicas, priorizar casos, identificar también micrometástasis en ganglios y, en algunos casos, ya algoritmos de diagnóstico diferencial. Es decir, esto es algo ya muy inminente y donde hay ya muchísimas, muchísimas publicaciones al respecto. A largo plazo, yo mañana voy al Congreso americano y seguro que hay muchos trabajos en que ya con la hematoxina eosina sin más, con los píxeles, son capaces ya algunos grupos de predecir hasta el background molecular que hay detrás y muchos factores pronósticos y factores predictivos. Eso ya veremos porque hay que validarlo y no es tan fácil, pero el mensaje es que hay muchísimos grupos trabajando en inteligencia artificial basada en las imágenes, en este caso histológicas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, la pregunta es, ¿van a seguir existiendo los patólogos o no, ¿no? Lo digo porque esto, los patólogos, los radiólogos, hasta los oncólogos, yo también se lo digo a los oncólogos siempre, es que nosotros, con nuestra información, la radiológica y lo molecular, el algoritmo ya te dice muy bien lo que hay que hacer, el tratamiento en primera línea, segunda línea, etcétera, ¿no? Es decir, que hay la parte humana, ¿no?, del tratamiento con el paciente, pero todo lo que es científico también lo tienen bastante claro, ¿no?, que los algoritmos de inteligencia artificial van a ser básicos, ¿no? Lo que sí que pensamos, y esto lo copio sobre todo de los referentes de Harvard, es que los patólogos, que se puede extensible hasta cualquier especialidad, que no usen la inteligencia artificial, sí que van a reemplazar a aquellos patólogos que no usan la inteligencia artificial. Entienden el lenguaje, ¿no? Es decir, es una herramienta importante para optimizar y mejorar cada uno sus habilidades diagnósticas y entonces sí que habrá diferencia entre los que la usan versus aquellos que no las utilizan. También, ¿por dónde empezamos? Pues podríamos empezar por todo aquello que hacemos, consume mucho tiempo, sobre todo priorizar pólipos, etcétera, aquello que no se nos da muy bien, todo lo que sea cuantificaciones, o aquello que es tedioso y que lleva mucho tiempo, que es un poco la forma de pensar
de Stuart Schneid y estos grandes pioneros americanos que están trabajando mucho en este tema. También los estudios que hay más recientes en mi área y espero que en muchas otras, es que la suma del patólogo y de los algoritmos es mejor que cualquiera de las dos opciones por separado, que el patólogo solo o la inteligencia artificial hoy por hoy solo. Es decir, que la suma suma, ¿vale? La suma suma y, por tanto, el resultado es mejor. Y por eso, en vez de inteligencia artificial, se le tiende a llamar ahora mejor inteligencia aumentada, ¿no? Por decirlo de una forma más gráfica. Y ya voy terminando un poco con la situación actual en España, ¿no? En España, como les decía, en la mayor parte de los sitios el diagnóstico se hace por patólogos en base a su experiencia y formación. Y tengo que decir que gracias al sistema MIR, pues es una formación, no tiene nada que envidiar a la de cualquier país europeo ni Norteamérica, ni Estados Unidos. Que sigue habiendo unas discordancias importantes, entre un 5 y un 25% con otros países. Que la patología digital está muy poco implementada en España en líneas generales. Granada fue pionera. Algunos grupos privados de Madrid y algún hospital público de Madrid hacen algunas cosas puntuales, pero que yo sepa no hacen toda la patología quirúrgica digitalizada. Cantabria ha empezado, comunidades pequeñas han empezado, pero en general, salvo Cataluña, donde toda la red pública, a menos del ICS, ya está digitalizada, el resto hay directrices políticas en ese sentido, pero no acaban de arrancar, ¿eh? No acaban de arrancar por diversos temas políticos, de egos, económicos, etc., ¿no? También el tema del estudio molecular universal no se está realizando en España, salvo en muy pocas comunidades, dos o tres comunidades, Cataluña, Cantabria, algo en Galicia, y quizá en el resto están empezando poco a poco. Y este sí que es un tema importante porque hay que centralizarlo en muy pocos sitios. Como decía, yo pienso que por un centro por cada 2 o 3 millones de habitantes es suficiente. Por eso también hay que pensar en colaboración entre comunidades pequeñas, ¿no? Para optimizar los costes, expertise, etcétera, etcétera. Y esto es un tema capital, ¿no? Y luego, en España no hay control de calidad obligatorio. Es decir, nosotros sabemos de sitios o laboratorios que repetidamente dan errores de interpretación del HER2 y no pasa nada, ¿no? Y no se puede hacer nada. Entonces, yo creo que una exigencia que queremos llevar, que ya hemos presentado al Ministerio, es esta obligatoriedad de control de calidad y las acreditaciones de los sitios donde hagan estas pruebas, al menos moleculares. Por tanto, reclamamos mayor inversión, impulsar los centros de referencia. Yo creo que esto ya de parte también de los médicos y patólogos lo tienen claro, no solamente en patología, en cualquier área. El centro de referencia, en nuestro caso, digitales y nuevos moleculares. Impulsar sobre todo las subespecializaciones, el control de calidad que os decía, y disminuir las inequidades territoriales. Porque, y termino con esta frase que yo creo que es muy gráfica. De verdad que en líneas generales, hoy por hoy en España, el código postal es un factor pronóstico peor que el código molecular en muchos de los pacientes, por todo lo que he explicado anteriormente. Y nada más, muchas gracias. Si queréis hacer preguntas, por mí encantado. No sé si toca. No, pues nada. Pues ya está. Disculparme por el retraso, pero el presidente de Aragón manda más que yo y me ha puesto una cita de última hora que me ha impedido llegar a tiempo. Aún así, lo que he oído me ha parecido muy interesante y yo no tengo ninguna capacidad para preguntarte, Santiago, ninguna capacidad, porque primero metería la parte incluso en la pregunta, pero aquí hay gente que sí sabe bastante más que yo y que oye la palabra biopsia líquida y sabe lo que es.
Yo, porque me lo has explicado. O sea, que si alguno de los que sabéis más os queréis animar. Uno de los que sabe más. Ay. Bueno, en Aragón no sé si hay una normativa ya en este respecto, ¿no? Porque en la parte de las comunidades sí que hay una directriz, ¿no?, de intentar unificar centros de referencia. De hecho, en Madrid también han empezado ahora con tres, bueno, dice que llevan mucho tiempo diciendo que van a empezar con tres hospitales, ¿no?, para, sobre todo, pulmón y dos tipos de tumores solo, y todavía no acaban de arrancar, ¿no? Yo creo que nosotros en Cataluña empezamos de abajo arriba. En fin, nosotros los médicos, los patólogos, nos pusimos de acuerdo, ¿no?, para intentar solucionar esas discordancias. Y nos planteamos primero la patología digital. E intentamos buscar y conseguimos un proyecto europeo cofinanciado, FEDER, de unos 9 millones de euros. Con esto financiamos toda la patología, todo lo que es el aparataje de estos 8 hospitales, ¿no? Hay que decir que aquí el apoyo de la Administración Pública fue total desde el primer momento. Nos ayudó 100% y se implicó 100%. Sobre la marcha, porque esto nos llevó también 2 o 3 años, era el tema molecular. Es decir, la inequidad es bestial. Es decir, si tú estás en la órbita de mi hospital, pues tienes derecho a todo, pero si estás en no sé qué pueblo, por no decir ninguno, pues probablemente no te puedan hacer ni la mitad de la mitad, ¿no? Entonces, todo esto también a nivel de ya la Administración Pública se dio cuenta y hizo una directriz dándole valor, porque hay que mojarse, ¿no?, en política, y dijo, pues mira, 5 hospitales que tienen ya experiencia van a hacerlo de toda Cataluña. Y se hizo, se compartimentalizó Cataluña en 5, como un quesito, ¿no?, en 5 áreas. Mi área le tocó 2 millones y pico de habitantes, tanto de Gerona como de Lleida como del centro, y con canales que han funcionado muy bien. Entonces, hubo quejas y sigue habiendo quejas, pero claro, todo el mundo quiere hacer de todo, ¿no? Entonces, claro, esa selección tiene que hacerse con criterios objetivos y con la realidad del día a día, ¿no? Pero hay que tomar esa decisión. Es decir, la Administración de ahí de Cataluña dijo, bueno, yo solamente voy a pagar las pruebas moleculares en estos 5 hospitales. El resto que se lo paguen ellos, si quieren. Y, de hecho, hay algún hospital que lo sigue haciendo con fondos propios, no con fondos públicos. ¿Entendéis? Es decir, que esto hay que arrancar. En Madrid, yo creo que el problema también está en que los 8 o 9 grandes hospitales quieren hacerlo todo ellos y no se ponen de acuerdo. Esta directriz que no, de 3, yo creo que tiene poco recorrido porque entre ellos no se ponen de acuerdo. ¿Sabes? Yo creo que es muy importante primero hablar los responsables, ¿no? Ceder, ¿no? Pensar en el colectivo y no pensar solamente cada uno en su propio hospital y en su terreno. Eso es muy importante. Y aquí en Aragón, pues claro, son 2 millones, 2 y pico, no llega a 2 millones. Claro, con un único centro, según nuestros números, sería más que suficiente, ¿no? En molecular. Y en digital. En digital depende muy mucho de que haya especialistas en todas las grandes áreas. Es decir, que igual no hay un gran neuropatólogo, no lo sé, ¿eh?, un neuropatólogo súper especializado o un nefropatólogo, no lo sé, ¿eh? Si los hay, estupendo. Entonces, pero si no, también habría que hacer unas redes con otras comunidades para intentar llegar a esos expertos en las áreas más especializadas, ¿eh? Eso también es muy político, es decir, hablar entre comunidades, ya sabéis que no es fácil, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay 2 grandes hospitales, ¿no? Y no sería tan difícil ponerse de acuerdo. Pero no sé muy bien cómo está el día a día. Sí, sí. Don Santiago, primeramente le felicito por su excelente Don Santiago, le felicito de todo corazón por su gran conferencia. Así se oye ahora, así, ¿no?
Sí. Bueno, que le felicito por su excelente conferencia, de que la cual hemos aprendido sobre todo los anatomopatólogos o patólogos, como llamaremos dentro de poco, ¿no? Uh-huh. Sobre todo me ha llamado mucho la atención la biopsia líquida y los pronósticos, los bio, esto exactamente. Pero de todas maneras, yo quería decirle, y luego le haré otra pregunta, que no sé si está de acuerdo conmigo o no, pero en la biopsia, sobre todo peroperatoria, que se hace muy frecuentemente y que es quizá la mayor aportación que hacemos los patólogos a la medicina, seguirá existiendo, sin duda alguna, una buena preparación, una buena atención con hematoxilina eosina, que usted ha dicho, y un patólogo experimental, yo creo que eso persistirá siempre, ¿no? No obstante, en fin, como la ciencia se adelanta, que es una barbaridad, ha habido una serie de cosas que verdaderamente reclaman mi atención. Y quería preguntarle, en su famoso departamento del Valle de Hebrón de Barcelona, que yo conozco, por supuesto, siguen haciéndose muchas biopsias intraoperatorias, peroperatorias. Bueno, biopsia peroperatoria que se realiza durante la operación al cuarto de hora aproximadamente, es el diagnóstico que naturalmente guía la posterior intervención del cirujano. Sí, sí. No, es muy buena pregunta. Además, debería también haber hablado algo de. Se sigue haciendo y muchas biopsias intraoperatorias o peroperatorias, sí. Más o menos los criterios de siempre, ¿no? Siempre la base de una biopsia intraoperatoria es si el resultado va a cambiar la actitud del cirujano, ¿no? En función de lo que decimos, ¿no? No las hacemos simplemente por curiosidad del diagnóstico del cirujano, si va a cambiar su actitud quirúrgica. Y la hacemos con 1000 y pico, más o menos mínimo al año, de intraoperatorias. Ahora hacemos muchas de mama, cada vez más de mama, porque cada vez la cirugía de mama es más circunscrita, ¿no? Para intentar, circunscribirse solamente al tumor y muy poquito los márgenes, que es un dolor ahora todo el tema de los márgenes, y hacemos cada día varias biopsias intraoperatorias de cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Pero se sigue haciendo de todo lo demás, de nódulos insospechados cuando están operando cualquier cosa, tumores cerebrales versus primarias metástasis, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. La cirugía del MOS, de los márgenes, sobre todo en márgenes, yo creo que el 70% más o menos ahora son biopsias de márgenes. Márgenes de resección, es decir, que el cirujano quiere saber si está cortando, ¿no?, por una zona sin tumor o con tumor, porque no siempre se palpa ni se ve, ¿no? Entonces nos manda esos márgenes por donde está cortando el cirujano para ver si hay tumor o no hay tumor. Porque muchas veces hay tumor microscópico, que el cirujano no lo ve, y eso es la base de la biopsia intraoperatoria. Y gracias a estas biopsias intraoperatorias ha sido un gran avance en cáncer de mama, porque a partir del siglo, de la década de los 80, del siglo pasado, mejoraron muchísimo la supervivencia en cáncer de mama. Recidivas de más del 20% que había hasta entonces, a menos del 1% en muchos de nuestros hospitales. Muchas gracias. Ya le he dicho cuando nos hemos hablado que yo venía a aprender y así ha sido. Muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias, muy interesante la charla como siempre. A mí me gustaría que nos ilustraras un poco con algunas de las mayores limitaciones que sigue teniendo la histología o la patología, que son, seguimos estudiando en dos dimensiones y que perdemos no solo la tercera sino también la cuarta, la temporalidad. ¿Cómo afronta la patología esas dos limitaciones, la tercera y la cuarta dimensión? Bueno, has puesto un vídeo de tres dimensiones, ¿eh? Pero eso sigue siendo la práctica clínica. ¿Eh? ¿Lo ves factible en la práctica clínica? Hombre, con teniendo 70.000 muestras, o sea, es un trabajo ímprobo, porque todo esto lleva tiempo. No sé si llegará a hacerlo de forma rutinaria. En investigación sí, ¿no? Y lo que sí veo yo, y luchamos por que sí sea una realidad, es que nuestro diagnóstico esté más vinculado al radiológico, que es nuestra imagen macroscópica, ¿no? Es decir, esta variabilidad intratumoral que los radiólogos deberían ver, y con sus algoritmos, que van mucho más avanzados que nosotros, ¿eh?, en algoritmos,
porque es más fácil también, yo creo que hay menos complejidad, va a ayudar mucho, yo creo, a que la toma de biopsia sea representativa de la heterogeneidad también radiológica. Con lo cual, nosotros podemos dar una imagen, un diagnóstico más completo de las áreas diferentes del tumor con las diferentes dianas terapéuticas para que el oncólogo luego, o el algoritmo al oncólogo le diga lo que tiene que tratar, ¿sabes? ¿Cómo tiene que tratarlo? Muchas gracias. Sí. Buenos días. Mi enhorabuena, por supuesto. Ramiro Álvarez, del Miguel Servet. Yo soy un poco contrario a ti, es decir, soy catalán, pero catalán atípico, catalán español y, por lo tanto, muy preocupado por la falta de equidad. Sí. Y por aclarar un poco lo que habéis comentado antes, hace año y medio, Cartera de Servicios Central habilitó dos hospitales, los dos hospitales de nivel 3, para hacer el panel de tumor sólido de secuenciación. Entonces, tanto el clínico La Zanoblesa como el Servet hacemos el panel de tumor sólido. Sí. El clínico va de la mano de genética. Y nosotros todavía estamos luchando, y supongo que contamos con tu apoyo, por supuesto, por tener la imprescindible presencia de un biólogo molecular. Sí. Contratado en adecuadas condiciones, sí. No a través de becas ni del Instituto de Investigación, sino contratado como un técnico, biólogo, licenciado no sanitario y que esté remunerado adecuadamente. Y yo creo que esa es la mejor manera de avanzar. Y, por supuesto, dejar de ir en el furgón de cola. ¿Eh? Y lo dice un ciudadano de la Corona de Aragón, español, catalán atípico, como quieres llamar. No, has tocado, Ramiro, dos puntos que muy importantes, los tenía ahí, no los he comentado. Es, punto uno, estamos muy en contra de que los estudios moleculares los hagan en genética, o fuera del contexto de anatomía patológica. Pues eso es una fuente también de sesgos, de errores, de falsas interpretaciones, si no estás en el contexto adecuado histopatológico. Con lo cual, defendemos que todas las alteraciones somáticas del cáncer se hagan en el contexto del patólogo o con biólogos moleculares vinculados al patólogo. Y los genetistas hagan la parte germinal, es decir, esas alteraciones genéticas que se pueden heredar de padres a hijos o que están en todas las células, tumorales y no tumorales. Lo cual, esa es una lucha importante que entre todos tenemos que tener, porque yo creo que pensamos que es lo mejor. Y este problema también lo tiene en Castilla y León, no hacen más que escribirnos, de que los genetistas también están intentando, a más ahora que van a ser una nueva especialidad reconocida, intentar hacerse también con este diagnóstico del cáncer somático. Yo creo que es un error, claramente, porque no saben de alteraciones genéticas de cáncer, saben de lo que es, de sobre todo germinales, ¿no? Y el otro punto importante que también tenía ahí, pero vamos, no lo he tocado, es que hay que reconocer a los biólogos y todos estos biomédicos que están con nosotros en los laboratorios como staff y estatutario de igual perfil y características que nosotros. Esto también es un objetivo de mi sociedad, de nuestra sociedad ahora, ¿no? Y que queremos llevar al ministerio. Es decir, que no sean técnicos, sino que sean especialistas de plantilla, reconocidos. Muchas gracias. Enhorabuena por la charla. Quería preguntar por las bases de datos con las que se entrenan las redes neuronales de inteligencia artificial. ¿Cómo se crean? ¿Quién las gestiona? ¿Cómo se asegura que no tengan sesgos? ¿Si se van actualizando? Esa es muy buena pregunta. De hecho, yo creo que siempre digo que hay demasiado. Eso está saliendo como setas, ¿no? Algoritmos por todas partes. Y ahora tenemos el problema de validar esos algoritmos, ¿no? Porque claro, ahora tú no vas a firmar un diagnóstico basado en un algoritmo o un porcentaje si no está validado. Entonces, la FDA ha validado muy pocos, dos o tres algoritmos solamente de los que usamos en el día a día. La agencia europea va lentísima, ya nos ha dicho que tarda entre dos, mínimo casi de dos años si tú le presentas un algoritmo. Con lo cual, ya se están empezando a usar algoritmos sin validar. Y esto nos preocupa enormemente, porque también es una fuente de sesgos, porque no sabes cómo lo han hecho, ¿no? Entonces, incluso hasta nosotros, con los ingenieros de la Politécnica, también hay un algoritmo que usamos y lo variamos internamente. Pero, lógicamente, no hay que poner el diagnóstico como tal del algoritmo porque no está validado. Yo creo que esto es importante que conste si está validado por las agencias internacionales fundamentalmente o no, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues yo creo que aquí es clave los ingenieros, lógicamente, de la mano del patólogo que va anotando, ¿no?
decir, tumor, no tumor, mitosis, no mitosis, positivo, negativo, y con esto se van generando decenas y decenas de casos, y entiendo yo que el algoritmo va aprendiendo con lo que decimos. Gracias. Una pregunta. ¿Qué pensaría si ahora Santiago Ramón y Cajal fuera estudiante de la Universidad de Zaragoza? ¿A qué crees que se dedicaría dentro de unos años? Y si tú fueras profesor suyo en la universidad, ¿qué le recomendarías que investigara los próximos 20 años? Hombre, yo creo que si volviera a repetir lo mismo ya es suficiente. Es decir, que creo que además, más que hizo, no creo que nadie lo haya podido. Pues yo creo que a su microscopio actual, que sería más vinculado probablemente a temas algorítmicos y temas así, utilizar la inteligencia artificial como una herramienta en sus investigaciones, que yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Es una oportunidad y no es un problema, ¿no? De hecho, seguro, vamos, estoy convencido. De hecho, incluso todo lo molecular y todo lo que está saliendo ahora, te hubiera encantado, porque simplemente a veces leyendo algunos prólogos donde divaga mucho sobre la glía y sobre el alma, ¿no? Esas divagaciones que hacía, yo creo que ahora le encantaría verlo más o menos, las arruinaciones, en fin, ese tipo de cosas. Estoy mirando al profesor Serrano, que sabe mucho más que yo de todo esto. Yo creo que sería un enamorado de todas estas nuevas tecnologías. Para investigar, bueno, el sistema nervioso ya lo descubrió. Ahora yo creo que otros temas, no sabría muy bien decirte por cuál se decantaría, si cáncer o sistema nervioso. De hecho, mira, este martes en la academia tuvimos una sesión fantástica sobre el autismo y otro, voy a hablar de la consciencia sobre el autismo. No hay datos, fíjate que es muy frecuente, ya nos contaban que hasta casi el 3%, ¿no?, con los criterios actuales de la población puede ser tener criterios de autismo, ¿no? Es una muchísimo, y no todos tienen problemas de deficiencia mental, sino todo lo contrario. Incluso se piensa que algunos de los grandes científicos y creadores tienen un fondo autista, ¿no? Y no se sabe casi nada, ¿no?, de las alteraciones moleculares, que son ni complejas ni histopatológicas. Es decir, que hay muchos campos también hay donde meterse. Yo te voy a hacer una pregunta. La pregunta del ignorante es siempre la más peligrosa, ¿sabes? Porque el ignorante puede preguntar sin riesgo a equivocarse porque se equivoca seguro. Yo en una conferencia de la Academia de Medicina acabé preguntando una cosa y no tuve una buena respuesta porque la que me respondió no era patóloga. Era una neurocirujana que nos contó cómo en la operación con paciente despierto iban siguiendo los márgenes por espectroscopía infrarroja. Y a mí esto me dejó sorprendido, le pregunté qué cómo y dijo que lo había leído en algún artículo, pero que ella no lo había usado todavía. Tú que eres patólogo, Alta, explícame algo más, porque me quedé con la duda y no sabía por qué. De la espectrometría. Infrarroja, ¿por qué usan espectrometría infrarroja? No, yo ahí no tengo mucha experiencia y no te puedo decir. Yo lo único que sí que usamos de infrarrojos y cosas de estas es lo que llamamos el heat map, muchas veces para hacer cuantificaciones, ¿no? Sí. Pero no, te refieres exactamente, no te puedo contestar. O sea, en el lo que hacían era un mapa de calor. Si es parecido a lo que hacemos nosotros, sí. Muchas veces para cuantificar a veces áreas, hacemos un mapa de calor. O sea que en las preparaciones, en función de los colores y de la intensidad de positividad de biomarcadores. Ahora ya voy entendiendo, porque sí. Yo no entendía por la espectroscopía infrarroja como tal. Ya. No es transparente, o sea, no es transparente al agua, entonces digo, es imposible que se vea nada cuando casi todo es agua y entonces más. Uh-huh. Le dije, ¿por qué no la raman? Que es lo mismo, pero lo detecta agua. Y entonces yo me quedé sorprendido. O sea, que es un mapa de calor. Bueno, menos mal. Ya lo he entendido. Gracias. Bueno, mira. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Y ves, uno aprende y encima le resuelven dudas. O sea, que muy bien. Bueno, muchas gracias. Vale, pues esto. Sí. Bueno, no sé, no sé, pero...